Cuenta con más de 16 años de experiencia en los mercados internacionales, especialización en trading cuantitativo y sistemático. Antes fue Head Fund Manager de la plataforma de Hedge Funds de BBVA Vega Asset Management, así como de Quantitative Fund Manager para Santander Asset Management. Narciso es además profesor de algunas de las escuelas de negocios más importantes de España y ha participado como ponente en conferencias de Londres, París y Mónaco. ¿Cuánto jaleo hay aquí, no? Estamos emocionados. Bueno, a ver, en esta ocasión, Narciso Vega, sponsorizado por XM, nos va a hablar sobre los sistemas automáticos de trading y su aplicación real. Es el flujo de que se van, unos se van, otros entras. No pasa nada. Narciso, para ti todo tuyo. Gracias. Hola, hola, hola. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Como ha dicho ella, mi nombre es Narciso Vega, soy CEO de Accuric. A ver si funciona esto. ¿A dónde va? Ah. ¿Este uso? Para adelante y para detrás. Vale, a ver. Bueno, vamos a hablar de sistemas automáticos de trading y su aplicación real, ¿vale? O sea, que es un tema que ahora vemos que es bastante relevante, lo de la aplicación real, la parte de aplicación real. Como comentaba en la presentación, yo soy gestor de hedge funds y de fondos automáticos de trading desde hace más de 16 años. Básicamente vengo del mundo institucional, donde lo que dedicamos es la gestión tanto de fondos, en formato fondos, que era el formato tradicional de gestión de fondos de inversión cuantitativa o algorítmica, y también con ahora actualmente nos estamos enfocando más a llevar este tipo de trading a inversor individual. Este normalmente siempre ha sido un mundo muy institucional, ahora lo veremos. Entonces, básicamente, las estrategias en las que nosotros nos dedicamos las hemos aplicado a más de 500 millones de euros de los últimos 12 años, con lo cual están aplicadas en real, que es una cosa muy importante que ahora veremos a la hora de realizar tipo de trading. O sea, no hay solo un tipo de trading tradicional, discrecional, digamos, en el que nosotros decidimos de forma subjetiva en función de un gráfico o de un indicador y decidimos comprar o vender algo, sino que hay otra forma de hacer trading en la que podemos aplicar más objetividad, podemos aplicar, darle otro tipo de enfoque diferente, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, las dos cosas principales que necesitamos para poder realizar trading algorítmico de forma profesional, es decir, para nosotros, son dos cosas, que son una buena plataforma de trading y formación, básicamente, formación súper clave, que es un poco lo que nos proporcionan tanto XM como Academia de Mercados, ¿no? Entonces, como comentaba en la presentación, a ver, si esto pasa, claro, ahora. Vale, entonces vamos a empezar primero aprendiendo un poco sobre de dónde sale la gestión algorítmica, gestión sistemática, y si es una cosa nueva o que acaba de salir ahora mismo o lleva tiempo. Básicamente, primero vamos a definir tipo de gestión. Hay dos tipos de gestión principales, que son la pasiva o indexada, es decir, yo invierto en algo, me compro un fondo de inversión o invierto en una estrategia que sigue al mercado, es decir, si el mercado sube, la estrategia gana dinero, si el mercado cae, la estrategia pierde dinero, ¿no? Esas son estrategias que son llamadas pasivas o indexadas, ¿vale? Por distinguir tipo de indexada, es decir, yo haré lo que haga el mercado y mi objetivo será hacerlo mejor que el mercado, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos lo que es la llamada gestión activa, que la gestión pasiva, la que si habéis escuchado hablar del término robo-advisors, a eso se refiere a la aplicación de estrategias lo más eficiente a nivel de costes, pero que nos permitan estar alineados con el mercado pagando lo menos posible, es decir, si el mercado sube yo quiero estar con el mercado, ¿no? Y luego en gestión activa están los quant advisors, que lo que buscan es lo que, bueno, entiendo que buscáis la mayoría de lo que hay aquí, que es ganar dinero en cualquier tipo de entorno, ya sea el mercado alcista o bajista, ser capaz de encontrar estrategias que me permitan ganar dinero en cualquier tipo de entorno, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos principales. Uno de ellos serían por los robo advisors, lo otro los quant advisors. ¿Cuáles son dentro de gestión activa? Estamos viendo que vamos por aquel lado del cuadro. Dentro de gestión activa, ¿cuáles son los mejores productos de gestión activa? Pues los hedge funds. ¿Alguien sabe lo que es un hedge fund? ¿Habéis escuchado hablar de los hedge funds o no? ¿Sí? No mucho, ¿no? Por lo que veo. Sí, ¿no? Ah, sí, vale. Ok. Y, bueno, pues un hedge fund, aunque la gente la idea que tenga es una cosa que es mala, mala, hedge fund no tiene nada de malo. Hedge fund al final es un producto en el que puedes hacer lo que tú quieras. Es decir, tienes libertad absoluta a la hora de decir invierto en esto, invierto en aquello, me pongo largo, me pongo corto, es decir, no tengo restricciones. ¿Vale? Eso es básicamente un hedge fund. Y es una industria que existe de los años 40.
En el año 49 empezó el primero, o sea que de gestión alternativa, cero, ya me diréis, más de 80 años. Entonces, dentro de la industria de hedge funds, lo que se busca es ganar dinero en cualquier entorno, tenemos que distinguir entre gestión discrecional y gestión cuantitativa. ¿La gestión discrecional cuál sería? Pues podríamos llamarlo llamado value investing, o una gestión en la que vosotros estáis operando para vosotros mismos en base por ejemplo, información de mercado, que va a salir cualquier dato fundamental, un dato de empleo, un dato de inflación, un dato de este tipo, y vosotros tomáis una decisión subjetiva en base a eso, pues compro o vendo. También sería dentro de discrecional, pues vosotros estáis mirando unos gráficos, por ejemplo, en análisis chartista estáis mirando un gráfico o veis una ruptura de un soporte y os metéis ahí, ¿vale? Entonces, ahí estáis tomando una serie de decisiones que están basadas en vuestra experiencia, en cómo vosotros vais viendo que eso se comporta conforme hacéis trading, en noticias que van llegando, en amigos que os dicen cosas. Eso normalmente es la gestión discrecional, ¿vale? Gestión cuantitativa. Hay cero input humano. Es decir, vosotros no tomáis ninguna decisión que no sea la creación del sistema. Es decir, el sistema decide por sí solo lo que comprar y lo que vender. Pero ese sistema lo hemos creado nosotros. ¿Vale? Lo habéis creado vosotros y en vez de estar continuamente mirando, uy, esto ha roto aquí, esto se ha ido por arriba, aquí tengo una línea de tendencia. Yo puedo programarlo, crearla de forma que eso automáticamente el sistema reconozca cuando eso que está pasando, yo lo puedo automatizar. Es decir, pongámoslo de otra forma. Si vosotros tenéis alguna estrategia que vos aplicáis de forma discrecional y os da dinero, si la automatizarais, ¿qué pensáis? ¿Que ganaría más o ganaría menos? Si ya tenéis algo que ya utilizáis normalmente y con lo que os va bien. Pero lo hacéis un poco a vosotros operáis así a mano. Si vosotros la automatizáis esa misma estrategia que os va bien, ¿cómo va a ser? ¿Mejor o peor de lo que teníais? Mejor. Vale, entonces estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces deberíamos tender, ¿tiene sentido tender hacia esa vía? Obviamente, lo primero tengo que encontrar algo que gane pasta, que ya es chungo. O sea, obviamente es muy difícil encontrar algo que gane dinero. Muy difícil. Pero cuando lo encuentro, que lo hay, cuanto más yo lo automatice o haga una optimización de eso para que tenga el menor tema de costes, mejor, ¿no? Y en cuanto a todo. También en temas de psicología y trading, que ahora lo veremos, ¿no? Entonces, otro de los valores añadidos de este tipo de gestión es que, por ejemplo, cuando haces gestión en la gestión discrecional o la gestión lo que busca es batir a un índice de referencia, ¿vale? Cuando invertís en algún tipo de fondo, pues lo que busca, si yo invierto en el IBEX, en un producto que replica el IBEX, debería, si el IBEX sube, subir más y si cae, caer menos, ¿no? Entonces lo ha hecho bien. En gestión cuantitativa, que para entiendo lo que estamos aquí, lo que intentamos ganar dinero en cualquier entorno. Es decir, si el mercado cae, gana dinero, y si el mercado sube, gana dinero. Me da igual el mercado. Cuando digo mercado, me refiero a divisa, bolsa, renta fija, commodities, me da lo mismo el qué, ¿no? Entonces, eso es uno de los valores añadidos que nos aporta este tipo de estructura, porque al final, si vosotros estáis tradeando para vosotros mismos, sin ningún tipo de restricción, sois como un hedge fund unipersonal, ¿o no? ¿Vale? Un hedge fund es una figura que es un nombre de un vehículo jurídico como un fondo de inversión, ¿vale? Que es un hedge fund. Pero al final vosotros, si estáis tradeando, sois como un hedge fund de una persona en la que tenéis libertad y nadie os dice lo que podéis tradear y lo que no, ¿no? Podéis comprar lo que queráis, vender lo que queráis, mientras que un fondo tradicional de una gestora tiene unas limitaciones que le vienen por el folleto de su fondo. No podrá invertir en acciones o en acciones que tengan un rating por debajo de tal, no podrá invertir en determinados activos, mientras que aquí podéis hacer lo que queráis. Con lo cual, veros a vosotros como un hedge fund unipersonal, ¿vale? En ese sentido. Entonces, la idea aquí es ganar dinero en cualquier entorno y luego mejorar carteras. Es decir, entiendo si vosotros tenéis más de una inversión, podéis tener varias estrategias o pues a lo mejor tenéis un fondo de pensiones o tenéis acciones individuales que habéis comprado, tenéis inversiones directas. Al incluir vuestra estrategia de trading que realizáis a través de una plataforma, el objetivo es mejorar vuestra cartera total. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que mi idea, si yo tengo ya inversiones y yo meto algo nuevo de este tipo de gestión, me puede mejorar la cartera total porque no se parezca al resto, ¿vale? Ahora lo vemos un poco. Entonces, son los dos objetivos de este tipo de gestión, tanto ganar dinero en cualquier entorno como mejorar la cartera que yo ya pueda tener. Vale, este tipo de trading así automatizado, es que eso es muy peligroso, porque claro, como yo no estoy encima mirándolo, eso es una cosa muy arriesgada, los hedge funds son una cosa muy arriesgada, bueno, pues veámoslo si es verdad o no. Aquí tenemos un histórico del año 93 hasta el 2009, en el que la línea azul más oscura, la que tiene los circulitos, es un índice de hedge funds a nivel mundial que refleja toda la estrategia de hedge funds unida en un índice. Entonces, aquí lo que veis en cuando ha habido crisis, históricamente, cuál ha sido el comportamiento de los distintos activos. Entonces, tenemos la crisis del año 97 de divisa en Asia. La línea azulita
son el índice de hedge fund, la otra son las bolsas de la bolsa mundial, el MSCI World, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, Eurostox, el TOPIX de Japón y la renta fija. Teniendo en cuenta que cuando hay crisis, ¿qué hace la renta fija normalmente cuando hay época de crisis? Subir, ¿no? Veamos, entonces, lo digo para que veáis un poco en referencia. Pues en la crisis del 97, la estrategia de hedge funds, es decir, estrategias como las que vamos a ver ahora, suben y el resto del mercado de renta variable cae, renta fija sube. En la crisis del 98 con el ETCM, que prácticamente colapsa la economía mundial, los hedge funds también perdieron, pero perdieron menos en proporción que la renta variable o que divisa, ¿vale? Luego tenemos el 2000 al 2003, cuando las .com explotan, los tres años de caída. Si os fijáis, las estrategias de hedge funds suben, el resto de estrategias de renta variable caen todas, menos renta fija. Lo veis ahí en la barrita de columna, indica lo que sube, lo que gana en ese periodo. Luego tenemos ¿pero qué pasa en mercados alcistas? El mercado del 2003 a 2007, también los hedge funds ganaron dinero. Es decir, no es simplemente que ganan cuando el mercado cae, sino que también ganan dinero cuando el mercado sube. Y luego tenemos la crisis en Lehman también cayó todo, pero cayó menos que la gestión tradicional. Entonces, y luego tenemos ahí desde el año 2009 la recuperación. Entonces, básicamente, eso de que un hedge fund o realizar algo automático, o realizar algo que está ahí, en el que yo no estoy encima tal, es muy arriesgado, no funciona tal, pues no podemos olvidar de eso porque no es así. O sea, esta industria de trading automatizado existe desde los años 80. O sea, no es una cosa nueva, acaba de empezarse. Es más, de hecho, los reconocidos mejores fondos de inversión del mundo son automatizados, ¿vale? Porque quitas un montón de temas mentales que seguro que os pasa a vosotros alguna vez. No os pasa cuando os va muy bien haciendo trading que os creéis los mejores del mundo y esto está tirado. Esto es súper fácil ganar dinero. Y cuando estoy perdiendo soy el peor del mundo y esto imposible, gana dinero jamás en la vida otra vez. Pues esa parte emocional que tenéis, que es normal que tengamos todos, incluyéndome a mí, hacer trading sistematizado, objetivo, te lo quitas, ¿vale? El sistema, lo importante es realizar muy bien que sea muy robusto el sistema que yo estoy aplicando, de forma que no vaya a su bola, pero no es en plan, un sistema automático no funciona, obviamente no hay fórmulas mágicas, hay que currárselo, hay que testearlo, hay que darlo, veremos y tal, pero claro que ganan dinero, obviamente, pero suben y caen y como todo, ¿no? Pero veamos un poco la demostración de esto. Vale, ahora veamos, dentro de la industria hedge fund solo estamos cogiendo aquellas estrategias sistemáticas, automatizadas, ¿vale? En el que el sistema decide lo que comprar y lo que vender. Puede tener desde el año 98 el índice de estrategias automatizadas de HFR, que es el principal índice a nivel mundial de hedge funds, contra la bolsa mundial. Ahí que vemos, no simplemente, si os fijáis, no es simplemente que bate en el periodo, porque obviamente tú una estrategia que hagas nunca va a batir a todo. Obviamente las cosas suben y caen por periodos, como todo. No hay nada que sea fijo, que siempre que sea una ganancia cierta. Eso no existe. Una ganancia cierta no existe. Obviamente tienes una probabilidad de ganar. Y en el largo plazo, si aplicas un sistema que es robusto, en el largo plazo gana dinero. Pero como veis aquí, hay épocas en las que los sistemas automáticos baten por muchísimo el mercado, ¿vale? Y épocas en las que el mercado bate por muchísimo al sistema. La idea es que en el largo plazo sea estable y no se parezca al resto de inversiones que yo tengo. Es más, yo digo, si invirtierais 50% de la cartera, imaginaos que creáis un sistema de trading que es la línea azul, y metéis el 50% de vuestro dinero en ese sistema y el 50% en el mercado directo, ¿qué obtenéis? ¿Algo muy volátil o algo muy estable? Muy estable, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos tener nosotros en nuestra cartera de trading? Deberíamos tener cosas diversificadas de forma de que la unión de todas sea estable y no intentar ir en francotirador, ¡pam, pam! Y voy ganando, porque al final esto te mata, ¿vale? A lo mejor ganas durante un periodo, pero luego te mata. La idea es buscar cosas que sean estables en el tiempo y que se puedan diversificar, ¿vale? ¿Se entiende el concepto? De aquí no estoy enseñando simplemente que bate siempre, ¿no? Porque hay épocas aquí, fijaros, desde el año 2009... el mercado bate por bastante la estrategia. ¿Eso quiere decir que la estrategia no es buena? Sí, no quiere decir eso, la estrategia es buenísima. Simplemente que no gana siempre igual. Obviamente hay periodos que le vienen mejor y periodos que le vienen peor, igual que a todos, ¿vale? Entonces, pero el efecto diversificador yo creo que lo vemos todos, aparte del de retorno también, ¿no? En retorno positivo, en cualquier entorno. Fijaros, el mercado se mata del 2000 al 2003, la bolsa, si os acordáis con las .com, y fijaros lo que hacen estas estrategias, subir. Y estas estrategias tienen de todo, ¿eh? Tienen divisas, o sea, no son estrategias de bolsa, son estrategias de cualquier cosa sobre la que yo pueda hacer trading, ¿no? Porque esto se lo puedo aplicar a cualquier cosa. Luego, entonces, vamos a ver ahora, antes de ver unos ejemplos reales, vamos a ver un poco el sector. ¿Quién tradea esto? ¿Es que esto lo hacen cuatro frikis por ahí dando vuelta al mundo? No, esto es una industria de 340 billions. A nivel mundial, ¿vale? Hay fondos que se dedican a esto, que tienen 25 billion.
50 billion, 70 billion, son fondos institucionales con un track record de hace muchísimos años, gestionando muchísimo dinero y con un track record real. Entonces, por eso digo que esto que estamos hablando aquí, los que no lo conozcáis, ¿no? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Esto es una cosa nueva? No, esto lleva muchísimo tiempo. Ahora veremos por qué no llega, o a aquellos de vosotros que no lo conozcáis, por qué no llega al inversor tradicional. ¿Cuáles son los inversores en esto, los principales inversores a nivel mundial? Pues el mercado anglosajón, obviamente, el principal, Estados Unidos, un 42% a nivel mundial. Asia, en el que también está creciendo muchísimo, un 15%. Europa, pero en Europa prácticamente concentrado en Inglaterra, Suiza y Escandinavia. ¿Vale? Principalmente, o sea, España, Italia y esos países latinos, muy poquito. Y luego el resto del mundo, un 8%. ¿Y quién invierte aquí? Pues por alucinante que parezca, pues invierten instituciones, fondos de pensiones, son el extranjero, ¿eh? Fondos de pensiones, privados y públicos, fundaciones, compañías de seguros, gestoras, family offices, fondos de fondos, endowments, universidades. O sea, para un mercado, es un mercado enorme que existe desde muchísimo tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene este mercado? Que tiene bastante ventaja, es muy estable y si encuentras estrategias buenas te quita riesgo de gestores que se endiosan porque durante 4 años han ganado y ya se creen. O sea, te quita muchísimos temas de subjetividad, que eso es muy relevante en el largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplitos de esto. Se puede hacer. Este es un ejemplo de una cartera real de divisa que utiliza 13 cruces de divisa automatizada. ¿Vale? Lo que hace es coger, esta se basa en una estrategia intradiaria, de un contrarian de intradiario, que lo que busca es captar un pequeña parte del movimiento intradiario. ¿Vale? El mercado tiene un open high, low close, ¿no? Obviamente. Tiene que tener un movimiento intradiario. Luego subirá mucho, se verá ojo, pero tendrá que moverse, ¿no? Pues esta estrategia lo que intenta es captar un poquito de ese movimiento intradiario. ¿Se puede programar eso? Sí, yo puedo programar. Oye, si el mercado se ha movido tanto hacia arriba o tanto hacia abajo, al día siguiente me compras o me vendes con un profit taking o un stop loss. ¿Se puede programar eso o es muy difícil? Se puede, ¿no? Sin encontrar la estrategia. Pues, ¿cómo pensáis, cómo preferiréis, cómo estaréis más cómodo? ¿Vosotros estáis delante del ordenador y viendo, uy, está por aquí encima, compro, está por aquí abajo, vendo, tal? O crear un sistema que automáticamente ha hecho un estudio y que te calcula la probabilidad de que cuando eso pase te pongas comprado o vendido y esté ya programado y vosotros no tengáis ni que estar delante del sistema. ¿Qué preferiríais? ¿Tener que estar vosotros ahí todo el día o dejar un sistema que corra solo? Es mejor. ¿Se puede hacer un sistema que corra solo? Sí. Ahora, ¿son ganancias seguras garantizadas? No. Como todo, sube y baja. Y el que sea los sistemas que son mejores, pues durante el tiempo, a largo plazo, ganarán. Pero no una ganancia segura. ¿Te metes en esto y ganas todos los meses? No, eso no existe, obviamente, ¿no? Porque obviamente se trata, nuestro trabajo es adivinar el futuro. Ya me diréis, ¿quién sabe sobre el futuro? Nada, el futuro es probabilidad. Y haciendo estudios históricos, lo que definimos es, oye, en base a un estudio histórico, yo puedo asignar una probabilidad de que mañana el RSI, cuando está por encima de 70, caiga, ¿no? Yo puedo estimar esa probabilidad históricamente, ¿o no? Yo no podría coger un par de divisas al euro dólar y ver cuántas veces el RSI ha superado 70 y de las veces que ha superado 70 que yo me he vendido, ¿cuánto hubiera ganado, cuánto hubiera perdido? ¿Sí o no? Pues yo puedo hacer eso, ¿para qué luego voy a tener que estar delante del ordenador viendo si el RSI sube o baja? Lo automatizo, lo programo, que las plataformas me lo permiten, y lo dejo ahí corriendo. ¿Vale? Entonces, lo que queremos que. Entonces, aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son análisis de drawdowns. Los drawdowns es la caída, es decir, cada caída que tiene el liquidativo, aunque esto gana en el largo plazo, en medio, obviamente, se mueve, como todo. ¿Vale? Entonces, estas caídas son las que veis aquí, y obviamente, los sistemas de trading se mueven, claro. Pues igual que se mueve un fondo de bolsa, igual que se mueve vuestro trading, igual que se mueve todo. ¿Vale? O sea, que no hay nada que sea una cosa cierta, segura, ¿no? Entonces, se basa en hacer estudios bastante. Bastante potentes. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, lo que os comentaba de no solo retorno, sino descorrelación, es decir, que no se parezca al resto del mercado. Aquí vemos una comparativa contra el dólar index spot para que veáis que no se parece en nada y eso que hace divisa y no se parece en nada a la divisa, ¿vale? Porque obviamente valor largo y corto y tenemos contra la bolsa, es decir, tampoco se parece a la bolsa. Imaginaros que vosotros, la línea verde es vuestro trading normal, discrecional, digamos, ¿vale? El que tomáis normalmente, ¿vale? Y tenéis un trading que más o menos va bien. E incluís la estrategia automatizada. Si repartís vuestro dinero entre la estrategia que ya teníais más la nueva que habéis creado, ¿qué os sale? ¿No saldría una línea en medio? Si metéis la mitad de vuestro dinero aquí, en la estrategia, esta es vuestra estrategia que hacéis discrecional. Y esta es la estrategia que hemos creado sistemática. Si invertís la mitad del dinero, en vez de 100 aquí, metéis 50 y 50, ¿qué os queda? Un producto más volátil o más estable. Más estable. ¿Y qué queréis en vuestra cartera? ¿Pegar un susto cada día o estabilidad? Entiendo que, o sea, estabilidad, ¿no? Entonces, pues, la idea de hacer este tipo de estrategias permite que también, yo no quiero decir que, oye, a lo que tenéis, a la basura y hacéis esto. No, es
mantener lo que tenéis si os va bien, pero incluir estrategias también que sean automatizadas, que sean descorrelacionadas, que os mejore la cartera. ¿Vale? La idea es que nuestra cartera en un mundo perfecto fuera una línea recta que sube, no una cosa que hace así constantemente, ¿no? Entonces, una línea recta no la vamos a conseguir jamás, pero podemos intentar acercarnos lo máximo posible. Aquí tenemos otro ejemplo de mejora de carteras. Mira, por ejemplo, aquí veis, con números, la cartera amarilla es la de trading automatizado, la línea roja es la bolsa mundial y la línea azul, fijaros, vamos a ver esto desde el punto de vista de riesgos, ¿vale? La cartera de trading sistematizado tiene una mayor caída de un 25,79. Esto es en real, ¿eh? Esto es un track record real, este arriba, no es un backtesting, ¿vale? El backtesting está hecho del 2000 hasta el 2008, hasta 2006. De 2008 hasta aquí, esto es un track record real aplicado sobre 500 millones de euros, ¿vale? Lo que quiero enseñar aquí no es tanto retorno, no es que se bate, porque hay épocas en las que el mercado te bate a ti. Vale, pues bien, que me bata, hay periodos en los que me tiene que batir, no pasa nada. Pero la unión de los dos me permite crear la línea azul, que es lo que os comentaba. Es decir, tenemos que tener cosas en cartera que diversifiquen y si las podemos automatizar, mejor. Fijaros que la mayor caída de la estrategia automatizada es un 26, la de la bolsa mundial del año 2008 es un 56%, pero mi cartera uniendo los dos es un 9%. Mi mayor caída. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando uno está perdiendo, el otro está ganando. Y cuando el otro está ganando, el otro uno está perdiendo. Yo lo que quiero es, cuanto más estable sea mi cartera, mejor. Y yo creo que eso estaremos de acuerdo todos, ¿no? No queremos. Yo quiero una cartera cuanto más inestable, mejor. No. Queremos una cartera que cuanto más estable, mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos llegar a crear un... ¿Qué se necesita para crear un producto de este tipo? Esto no sabe que se ha pillado. Sí puedo pasar esto, claro. A ver, para... creo que se ha pillado. Bueno, mientras pasa esto, no sé si alguien me puede... Ahora, vale. Entonces, vamos a seguir entonces con qué hace falta para esto. Primero, análisis. ¿Cómo creo yo un sistema automatizado? Primero tengo que definir el análisis sobre qué instrumento voy a operar. Si voy a operar divisa, pues elijo, vale, estas son las divisas que más me gustan o las más líquidas. ¿Vosotros iréis inicialmente hacia divisas líquidas o ilíquidas para hacer un sistema automático? Líquidas, ¿no? Porque si encuentro algo que gana dinero con lo difícil que encontrar algo, que no me lo mate la horquilla o que no me lo mate las comisiones, con lo cual lo que me hace falta es una plataforma en la que yo pueda operar, que tenga, que el bid offer sea lo mínimo posible, que sea rápida, que me dé información, que tenga el histórico y me permita tener el menos coste posible, ¿no? Esa es una de las cosas principales por las que trabajamos con XM, ¿no? Luego, objetividad, otra de las ventajas es que, insisto, yo aquí lo que me da el sistema es lo que me da. No tengo yo ni, pues es que me ha llegado una noticia, me ha venido un amigo, que esto se va a matar. No, fuera. Esto va solito y es, para hacer un ejemplo, son como las compañías de seguro. Una compañía de seguro, cuando alguno que tenga una prima de seguro, no es un tío diciendo, ah, pues Pepito va a ser 100 euros y a qué va. No, es un sistema que estudia la probabilidad de que una persona con 30 se muera con otra edad, ¿no? Y así, ¿no? Y es una metodología. Pues esto mismo, aplicado al mercado financiero, es lo que es el trading sistemático, ¿vale? No discrecional. Entonces, te permite tener objetividad, como hablamos antes. Consumo de tiempo, pues claro, es más complicado crear un sistema automático que ponerme directamente a hacer trading. Me siento, hago así, pam, y compro y vendo. Claro, que es como empezamos todos, ¿no? Es mucho más cómodo, no tengo que trabajar, no tengo que currar, no me tengo que bajar la serie, no tengo que formarme casi, no tengo que... O sea, aquí el trading sistemático tiene más consumo de tiempo inicialmente, hasta que hago todo el estudio, me bajo la serie, me formo, me aprendo cómo se hace, dónde me pongo largo, dónde me pongo corto, cómo calculo la rentabilidad, cómo calculo el riesgo, la máxima caída, pero tengo el histórico, lo tengo parametrizado. Pero una vez que lo he hecho, ya, después, ya no hay, casi no hay curro. Mientras que en el otro es continuo, continuo, continuo. Tengo que estar todos los días ahí mirando, escuchando la misma la noticia, leyéndome esto, comprando lo otro, ¿vale? Entonces, por eso digo, el consumo de tiempo es diferente. Nos permite utilizar también nuevas tecnologías, pues obviamente las plataformas de trading como XM, lo que te permite es hacer muy rápido el trading, ser muy eficiente y no tener que estar perdiendo tiempo cuando yo veo una oportunidad, ¿no? Que el sistema ya te lo hace automáticamente. Entonces, otra de las ventajas que tiene el sistema también es que la velocidad, por ejemplo, en un sistema automático, si yo le pongo que me venda a un nivel, me venda a ese nivel inmediatamente, ¿vale? No se me va el precio. A lo mejor no está indiscrecional. No ha pasado que vaya a comprar algo y entre que llegáis y lo ponéis, miráis cuánto era, no sé cuánto, vaya a darle tasa, ha ido un poco el precio. Eso habrá pasado, seguro. Y habrá pasado alguna vez que te equivocas con las prisas y en vez de comprar un 4 lo has dado 2, o cuando, ¿sabes? O no has puesto, o le has dado la divisa que no era, o la has puesto. O sea, eso pasa, porque estás ahí con los nervios, te estás jugando tu dinero, macho. Eso empieza y te da el lío. Y eso no ha pasado a todo, porque eso es humano. Una de las buenas que tiene este tipo de trading es que tú pones la orden automatizada, el sistema lo lee, lo mete en la plataforma. Oye, mañana, si está por encima de tal, me vendes automáticamente. Si has vendido a 100, me recompras a 98. Eso lo hace todo el sistema automático, ¿vale? ¿Dónde está nuestra labor? En la creación de ese sistema,
¿vale? Obviamente no va a venir un robot ni lo vas a poder comprar. Vale, entonces, estoy tirando... Esto se ha vuelto a quedar otra vez. Bien, entonces, el... No sé por qué. Bueno, básicamente, una de las ventajas que tiene el trading sistemático, que tiene muchísimas, es necesitamos hacer un periodo de análisis, sacarnos lo histórico de precios, por ejemplo, que te lo permitan ya las plataformas, diversificación también. ¿Por qué? Porque si estamos automatizados, podemos operar a lo mejor 40 cruces de divisas. Mientras que estáis vosotros solos, ¿cuántos cruces sois capaces de hacer a la vez? Uno, dos y, vamos, con más miedo que vergüenza. Aquí puedo hacer 40, tradeando cada uno por su lado y la cartera está medio diversificada, ¿no? Será mejor eso, ¿no? También nos lo permite eso. Entonces, luego, la reducción del slippage, ya lo hemos visto, eficiencia en el trading, en el sentido de que os comentaba, de que no me equivoco, que lo tengo ya programado. Nos permite también, cuando tenemos temas de emociones, de volatilidad, pues no tener, me da el impulso de que, uy, tengo que comprar, me vengo arriba y, uy, y le doy más aquí. No, el sistema lo hace solo y me quito de en medio. Entonces, que tiene muchísimas ventajas. Tenemos que ver, aquí lo que habría que definir es sobre qué instrumento queremos operar, sobre qué divisa, sobre qué marco temporal, si queremos en intradiario o en diario, qué tipo de, si queremos una estrategia tendencial o de contrarian, o las dos, si queremos una estrategia que busque cuando el mercado se da la vuelta o que vaya con el mercado. Y luego tenemos muchísimos tipos de sistemas, de seguidores de tendencia, de contratendencia, trading en rango, ruptura, ruptura inversa, reversión a la media. Tenemos modelos paranoia, que lo llamo yo, tienes modelo econométrico, que son obviamente fundamentales, pero lo hay en ratio esotérico, en ciclo, en astronomía, en inteligencia artificial. Hay de todo tipo de trading. Si nosotros somos capaces de demostrar que históricamente algo ha pasado, ¿vale? Me da igual la metodología que yo he aplicado para eso, si funciona y es robusto el estudio, es decir, que gana más cuando gana más veces lo que pierde, cuando gana, gana más, cuando pierde, pierde menos, es decir, cosas lógicas, pues entonces me sirve. Entonces, básicamente, de las principales cosas que necesito son formación para saber cómo hago los estudios, en el sentido de cómo miro la rentabilidad, cómo miro los riesgos, cómo sé que algo es estable, cómo limpio los datos para que los datos que me he bajado de la plataforma, si hay algún fallo, lo pueda corregir, y luego tomar ventaja de las plataformas que te permite, pues, hacer estudios. Por ejemplo, el RSI, aplicar el RSI sobre los dólares, históricamente, año 2000, y la plataforma te dice las veces que ha ganado, las veces que ha perdido, cuando se ha puesto largo, cuando se ha puesto corto, y lo puedo aplicar sobre cualquier indicador que a vosotros sea lo que os guste, lo que estéis más cómodos, ¿no? Pues llámese al MACD, puede ser una media móvil, cruce de medias móviles, es decir, una vez que tenéis pensada la estrategia y el marco temporal, las plataformas como XM te permiten hacer ese estudio histórico y ver, oye, pues esto tiene buena pinta. Pues ¿por qué no empiezo del dinero que me estoy jugando diariamente, por qué no empiezo a probar un poquito en esta parte? No digo tirar a la basura lo que tenéis, ni muchísimo menos. Si tenéis algo que funciona, mantenerlo. La idea es que os forméis para poder hacer este tipo de trading que a largo plazo es mucho más estable y, creerme, se puede estar con el sistema corriendo solo automáticamente y vosotros estar haciendo otras cosas. Ahora, primero, hay que prepararse para hacer eso y saber hacerlo. No es una cosa que me venga alguien o me venda el sistema, ¿sabes? No, el sistema me lo tengo que montar yo, me tengo que formar y lo creo yo, porque sistemas que ganen infalibles no hay. Hay sistemas que ganan a largo plazo, pero en medio se mueven, ¿vale? Con lo cual, lo importante es, insisto, formación, que nadie os diga lo que tiene que hacer. Vosotros decidís cómo hacéis los sistemas, ¿vale? Y para eso os formáis, aprendéis cómo se hace los estudios, utilizáis plataformas y ahí vosotros os creéis los temas que lo podéis hacer. Y hay muchísima gente haciéndolo, ¿vale? O sea que aquí tenemos la velocidad de trading, o sea, puedes tradear, es que puedes hacerlo todo lo que hacéis a nivel discrecional, lo podéis hacer automatizado. Absolutamente todo. Entonces tendrá más sentido, podéis empezar incluso con las estrategias que tenéis que aplicáis actualmente o incluir nuevas. Y las plataformas te permiten hacer todos los estudios. Sí. Claro, te conectas a la plataforma vía con una API, hay unos sistemitas que luego se conectan ahí y automáticamente tú lo has programado y está metido dentro de la plataforma. Sí. Lo conectas a través de una API, o sea, hay una aplicación que es una entrada a la plataforma en la que tu programa, esa API lee lo que tú has programado y te lo ejecuta. Así es como se hace. Sí. ¿Que te limita la ganancia? No, eso... No. Pero es que se ha cerrado. Pues ese día te habrá ido bien y te ha ido mal. Tú no tienes por qué cerrar. Tú puedes definir un sistema. Yo, por ejemplo, yo no cierro por las noches. No, por eso te hubiera pasado igual en discreción. Me está preguntando que si el sistema le cerró en automático y no ganó tanto, eso es porque tú lo pusiste para que te cerrara ahí, en base a algo. Esa es una decisión del que crea la metodología. A lo mejor lo que hace falta es revisar el sistema si eso realmente no te funciona, pero en discrecional hubiera cerrado ahí igual. Se supone que si lo has programado para que lo haga,
si no lo hubieras programado, lo hubieras hecho, si no lo hubieras programado, ¿no? Entonces, no, el sistema, lo que esto es lo que te permite es ser más eficiente en lo que tú ya estás, pero muchísimo más eficiente, porque temas, quitas temas de psicología individual, de pánico, de euforia, no, quitas estar influenciado por lo que está pasando, o sea, esto se basa en que realmente todo el precio recoge toda la información disponible y tú lo que haces es un estudio de probabilidad de qué es lo más probable, ¿vale? Así que, bueno, parece que se me acaba el tiempo, de esta forma, para que sepáis, a lo largo del día en el stand de EQM hay 4 ponencias más de formativas sobre el tema y sobre lo que se hace en Academia de Mercado en EQM, simplemente para que lo sepáis, en el stand ahí, ¿vale? Gracias.